Si te pregunto por qué es la inclusión, ¿sabrías contestar a todas las preguntas? Si no es así, no tengas problemas. Con este pechacucha te lo voy a explicar en 400 segundos. Mi nombre es Mario Santamaría Baños y esto es un curso del NOC Slate Casting. Hasta hace relativamente poco tiempo, las leyes no atendían ni pensaban en las personas que tenían dificultades o discapacidad. Por tanto, las leyes eran totalmente excluyentes y discriminatorias. En España fuimos pioneros en proponer leyes pensadas en las personas con discapacidad. La LISMI, la Ley de Integración Social de Minusválido, se hizo en 1982 y ya recogía derechos de las personas con discapacidad. La carta que firmó la ONU sobre los derechos humanos no hablaba tampoco sobre la discapacidad. Fue un poquito más tarde de la LISMI, perdonad la ironía, en el 2006, cuando hicieron una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Seguimos siendo pioneros. Vamos ahora a concretar cómo ha ido la evolución de la discapacidad, desde los inicios hasta nuestros días. Vamos a observar cómo eran los grupos, si estaban dentro o si les excluían. Esto es el principio de cómo empezó. En esta diapositiva os presento un gráfico de cómo estaban incluidas o excluidas las personas con discapacidad dentro de los grupos sociales, que llamamos normotípicos, por decir algo. La primera, y aunque desgraciadamente aún se sigue oyendo, es la de la exclusión. Las personas no estaban dentro de ningún tipo de grupo social normalizado, por decirlo así, y estaban siempre fuera o excluidos de los entornos normotípicos. Un pequeño avance fue cuando se crearon grupos segregados. No era lo mejor, pero veníamos de la exclusión y simplemente los agrupaban por discapacidades, pero seguían estando fuera de los entornos normalizados, por tanto, seguía habiendo exclusión. Un gran avance social, y vamos a hablar ya de las escuelas, fue la integración. No era realmente una inclusión educativa porque estaban dentro de las aulas, pero en momentos puntuales o con actividades concretas, no permanecían en las aulas a tiempo completo. Por fin llegó la inclusión y por tanto la introducción normalizada de las personas con discapacidad dentro de las aulas. Los colegios y los centros educativos han sido los primeros en entender qué es la inclusión. Todavía falta la sociedad. Aquí me veis pensando, ya sé que es algo bastante guapo, pero ¿realmente la inclusión es lo último? ¿O como otras cosas, hay que empezar a pensar en dar un paso más y hacer que la sociedad entienda esto? El mayor problema de no seguir avanzando como yo pienso es que podemos volver a retroceder. Por tanto, abrir nuevos caminos, nuevas vías y nuevas ideas va a ser el futuro para que las personas con discapacidad entren realmente en la sociedad. ¿Qué mejor manera de ir acabando este pechacucha que contando un cuento? Voy a ser muy rápido y va a estar muy resumido. Se titula Por cuatro esquinitas de nada. Lo escribió Jérôme Roulier. Espero que os guste y entendáis este cuento. Mirad, ahí están los protagonistas de este cuento. Cuadradito es el protagonista principal y sus amigos los redonditos. Y lo que está a la derecha blanco es la escuela. Y ese círculo es la puerta por la que entran todos al colegio. Pero ¿pueden entrar todos? La puerta es redonda, cuadradito es cuadrado. No pinta muy bien.
Así que le dijeron los círculos a cuadrado que se doblara, que se cortara, que a ver cómo podía entrar. Todas las soluciones venían dadas para que cuadradito tuviera que hacer el esfuerzo para poder entrar por la puerta. Cortarse, doblarse, eso, hasta que un círculo pensó, ¿y si adaptamos la puerta? La hacemos cuadrada, entramos nosotros y también cuadradito. Al final, todos entendieron que era la puerta la que tenía que adaptarse, no cuadradito cortarse o hacerse daño para poder entrar. Si todos pensamos así, juntos construiremos una sociedad más inclusiva. Pues esta es la labor de todos mis días. Soy el maestro de educación especial de mi centro y por tanto intento que todos los días el centro se adapte a las necesidades específicas o especiales de mis alumnos, de los alumnos del centro, de todos. Pero, ¿cuál es la realidad ahora? Yo soy positivo y pienso que poco a poco se está mejorando y ganando en derechos de las personas con discapacidad y que la inclusión realmente se está creando. Poco a poco estamos cambiando la mente. Muchas gracias por atenderme y simplemente quería acabar este cocha diciendo que la inclusión es una actitud y un modo de ver la vida. Mi nombre es Mario Sánchez María Lández y esto ha sido realizado para el curso de NOC, el Life Castellano.